Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada día domingo también expresamos nuestro saludo a todos aquellos que nos ven a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, ha sido un mes bastante movido, pero muy hermoso a la vez. Hemos tenido la oportunidad ya de realizar los matrimonios que estaban planificados y, bueno, como suele suceder cuando a uno le piden la hora y esto, dicen, bueno, falta tiempo, pero después como que se viene todo encima. Pero ha sido hermoso y le doy gracias a Dios siempre por las personas de la iglesia, mis hermanas, mis hermanos, que tienen el corazón de decorar tan hermosamente el lugar, ¿no es cierto?, para estas ceremonias, lo que es una expresión tan grande del amor de Dios, entonces, para ellos. Y eso me lo tomé muy en cuenta al momento de estar preparando durante la semana también este mensaje, de ver las muestras de amor que la iglesia, por medio de los hermanos, de las hermanas, ¿no es cierto?, expresamos los unos a los otros en relación a situaciones como esta, una boda, donde, por supuesto, por razones lógicas, la gran mayoría no va a asistir. Sin embargo, el amor con que se hacen las cosas me conmueve y me da mucha alegría ver cómo ese amor se expresa, ¿no es cierto?, en estos detalles que para muchos pueden resultar las personas anónimas, pero verlos trabajar hasta tarde, verlos preparar cada cosa con el máximo de amor, realmente no, me anima mucho, Porque lo que estamos revisando en el libro de los Efesios o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios es doctrina pura desde el punto de vista de que esto no obedece a un concepto histórico propiamente tal como muchos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, sino que son elementos doctrinales que cada cristiano, cada hijo e hija de Dios debe practicar en su vida de manera constante. Obviamente, en nuestra naturaleza carnal no solamente son difíciles, sino que son imposibles de hacer. Por eso es que todo el pasaje y todo el libro de toda la carta de Efesios y toda la escritura, pero en particular estas cartas que estamos revisando, apuntan a los hijos e hijas de Dios, a aquellos que tenemos el Espíritu Santo no por mérito, sino por gracia de Dios, pero que ese Espíritu Santo ciertamente nos capacita para resistir, luchar contra el pecado y crecer en el amor, en la gracia, en la misericordia, en la conducta que agrada a Dios. Estas son cosas que calan profundo en mí y espero que en cada uno de ustedes, porque ciertamente es el Espíritu Santo quien nos está hablando permanentemente y nos está mostrando nuestros errores, nuestras fallas, y esas cosas que antes tapábamos, hoy día queremos que salgan a la luz para que podamos nosotros realmente ser perfeccionados, ¿no es cierto?, en el amor de Cristo, y de esa manera nuestra hermandad, en particular, otra cosa entre paréntesis que tiene cada una de estas cartas, Efesios, Gálatas, Filipenses, Romanos, es que está hablando a la iglesia, a los hermanos. Estos no son tópicos para los inconversos. Esto no es aplicable a los inconversos. Esto no son buenos principios o principios de buena convivencia que se pueden aplicar en cualquier lugar, no. Estas son transformaciones drásticas, críticas, que se producen por causa del Espíritu Santo en nuestra vida y que en definitiva nos está guiando cada vez más a esa ansiada madurez, ¿no es cierto?, en la que queremos estar a fin de poder ser más útil a la causa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos el capítulo 5 y alcanzamos a analizar solamente el versículo 1 y diríamos la mitad del versículo 1, 5:1 de Efesios, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dijimos que la palabra que se traduce imitador ahí, verdaderamente es la palabra calco o calcar, que significa tomar un modelo y sobre ese modelo trazar
la línea en función de ese modelo. Es decir, no tenemos nosotros que crear nada. El cristiano no debe ser creativo, entendiendo en el buen sentido de la palabra. El cristiano debe ser obediente. La vida de un cristiano no consiste en inventar cosas para agradar a Dios. La vida del cristiano consiste en guiar su vida conforme a la palabra de Dios. Muchas veces la frustración en los ministerios radica en el hecho de, bueno, ¿qué podemos hacer para Dios? Queremos esto, quiero hacer esto para el Señor. Y muchas veces estamos haciendo cosas, no voy a juzgar jamás la intención, pero que están y caen en el plano de la carnalidad. Por el hecho de que nosotros tenemos bien clara cuál es nuestra misión. Y es calcar la vida de Cristo. Es calcar la vida de Cristo. El escapismo que existe, ¿no es cierto?, hoy día en la iglesia en términos generales, en la iglesia cristiana universal, hablando de cristianos verdaderos y cristianas verdaderas, radica muchas veces en el fracaso de calcar la vida de Cristo, por no entender necesariamente cada palabra, y eso es lo que nos alienta a seguir estudiando sistemáticamente la Escritura. Porque si nosotros quisiéramos solamente tratar temas, no saltamos esto, ¿para qué vamos a hablar de calcar a Cristo? Hablemos de lo que el Señor hace por nosotros, del amor, de la ternura, cuánto te amo. Entonces, claro que todo eso es importante y todo eso está en la Escritura. Pero la lectura y el estudio sistemático nos obliga a llegar a estos pasajes que no podemos eludir, no podemos disfrazar, no podemos maquillar y no se lo podemos aplicar a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, esta es la palabra que nos confronta. Esta es la palabra que no siempre produce ese entusiasmo en el pueblo de Dios, sino por el contrario, lo que produce muchas veces es una dureza y mejor me salto esto y yo, ¿no es cierto?, soy como soy y si morí, nací chicharra, voy a morir cantando. Eso no corre para los hijos de Dios. Si naciste chicharra, si nací chicharra, Dios me va a hacer no sé qué, pero chicharra no voy a morir. Eso te lo doy firmado. ¿Ya? Aunque tenga la edad que tenga y todavía tenga de repente sonido de chicharra, Dios se va a encargar de cada día eliminarlo. Entonces, son cosas que nos confrontan con nuestro carácter. Por eso es que dice calcar el carácter de Cristo. Nosotros no. Una de las cosas que también que llama la atención es que lo que busca calcar la iglesia hoy día son los atributos sobrenaturales de Cristo. Entonces quieren sacar demonios, quieren sanar gente, quieren todo esto, pero no quieren cambiar el carácter. No estoy diciendo que Dios no tenga la capacidad de usar a alguien en un momento particular. No, Dios es soberano y es todopoderoso. Lo que estoy diciendo es que estamos errando el blanco y eso se llama pecado. El pecado de no hacer lo que prioritariamente Dios nos ha entregado a hacer, calcar su carácter. Y esto es lo que cada día nos acongoja, nos apesadumbra. Porque no somos capaces y nunca, y siempre, por mejor decirlo en el sentido contrario, siempre estamos faltos de. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que genera? Una necesidad imperiosa, obsesiva de nuestro Señor Jesucristo. La única obsesión válida y la única obsesión constructiva es la obsesión por Jesús, por tener el carácter de Cristo. Nunca estar feliz, nunca estar conforme. Pero por otro lado, en esa búsqueda frenética, en esa obsesión, Dios nos entrega paz. Entonces, son efectos contrarios. ¿No es cierto? Contrarios. ¿Cómo alguien obsesivo va a ser alguien a la vez que tiene paz? Es porque el foco de la obsesión es Jesús. La búsqueda de Jesús, de su carácter. No la obsesión de hacer lo que Él hizo en el sentido de sus atributos únicos sobrenaturales. ¿No es cierto? Si yo estoy obsesivamente puesto en que soy un hijo de Dios, soy hijo del Rey, entonces yo tengo el mismo poder de mi Rey y tengo que sanar. Entonces, no, eso es equivocado, hermanos. Dios va a sanar conmigo o sinmigo. No me necesita a mí por ningún motivo. En realidad no me necesita para nada.
Todo lo que me da es por gracia. Yo, Dios no necesita de ti, y el Señor te está necesitando y Él te está llamando para que venga y construyamos su reino. Dios no necesita nada. Mírate a ti mismo, mírate a ti misma, y si haces una valoración real o medianamente sincera, ¿qué puede tomar Dios de mí? Entonces tengo que recibir de Él para efectivamente poder ser usado por Él. Ser usado por Él. Entonces, sed pues imitadores de Dios. Ahí quedamos. Y dijimos que esta expresión imitador es calcar. ¿Ya? Aunque algunas versiones la traducen en una palabra griega que no es exacta, que es más bien la traducción de la palabra española o castellana al griego, que es la palabra mimetes, que significa hacer la mímica. Alguien está delante, ¿no es cierto?, y uno va haciendo lo mismo. Entonces, tiene un sentido, pero el sentido más profundo de la palabra en el original griego, que no se tradujo como tal, es calcar. Es decir, lo único que puedo hacer yo es seguir una línea predeterminada y dibujar lo que ya está hecho. No tengo que inventar nada, no tengo que crear nada, tengo que obedecer. Y como soy rebelde por naturaleza, mi tendencia es, no me gusta mucho esto, lo voy a hacer como para acá. Entonces el Espíritu Santo me va a volver a la línea. No necesita tu inventiva, mi inventiva. Lo que estoy predicando yo hoy día no es nada nuevo, no he inventado nada, hermanos. Lo increíble es que la misma palabra predicada durante 2000 años cambia la vida de verdad, y podemos salir de aquí con algo nuevo, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de terminar el 1 y el 2. Sed pues imitadores de Dios, y dice ahí, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuesta mucho avanzar cuando hay tantas palabras importantes que se relacionan con el carácter de Cristo. Pero lo que vamos a comenzar analizando es, dice que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú eres un hijo, una hija, eres amado por Dios. Eres un hijo, una hija de Dios, entonces eres amado por Dios. Eso significa que recibes la bendición de Dios, pero también recibes la corrección de Dios. Si tú solamente esperas que Dios cumpla nuestras peticiones, que normalmente están fuera de la voluntad de Dios, ciertamente estamos equivocados, porque una de las cosas que más repite el Señor es que al que ama, disciplina. Y agrega una palabra que es así, que es lo que es, azota. Azota, ¿ya? Entonces nosotros no nos imaginamos un Dios que nos ama y nos azota. Pero por causa del carácter que Él quiere formar en nosotros, tiene que usar muchas veces herramientas que nos infunden dolor. Pero el dolor que nos infunde no es destructivo, sino que es constructivo. Un verdadero hijo e hija de Dios nunca caerá en depresión por causa de una corrección de Dios, sino que, como el apóstol Pablo dirá, ¿recuerdan ustedes cuando Pablo dice, yo soy el peor de todos, soy el ¿qué fue eso? ¿Fui yo el poder o no? En una de esas, pasen todos los que tengan problemas. Vamos a probar si la cuestión es efectiva. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos en el camino del Señor, ¿no es cierto? Dios va a comenzar a trabajar en nosotros, y como el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Yo fui asesino, perseguidor de cristianos, en fin, y la vida de Pablo estuvo marcada por un rechazo permanente de la gente que nunca se convenció, la gran mayoría de las personas con las cuales Pablo estuvo, nunca se convenció verdaderamente de su conversión. Pero el apóstol Pablo, que podía haber seguido el camino de Judas cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no es cierto? Él dijo,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no es en vano conmigo y antes que trabajo más que todo. Un cristiano que es corregido, un cristiano que es realmente hijo e hija de Dios, no se va a quedar en la casa, no va a decir esto, no va a decir allá. ¿Me entienden? Entonces la corrección de Dios es sobre la base de que somos sus hijos, sus hijas. Y eso significa entonces que efectivamente Él hace su obra. La diferencia entre Pedro, negó 3 veces al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro directamente, tú me vas a traicionar y antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Y tenemos a Judas, ambos culpables de alta traición. Sin embargo, uno se transforma en la piedra, digamos, en el ladrillo vivo que Dios usa durante la primera etapa de la iglesia primitiva, un apóstol relevante, nadie puede negar la importancia del apóstol Pedro, lo que no significa que él es vicario de Cristo. Pero también tenemos a la otra cara de la moneda, Judas, acongojado, se suicida. Se suicida. Entonces, hermano, lo que está diciendo el Señor acá, que nosotros somos hijos amados. Juan 1:12, Evangelio de Juan capítulo 1:12. Evangelio de Juan 1:12. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo de nuestra posición como hijos de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, ¿no es cierto? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente hace una acepción ahí. Los que le reciben son llamados hijos de Dios. Esto es para los hijos de Dios. La corrección de Dios es para sus hijos. El amor de Dios es para sus hijos. Dios ha establecido su familia. Él ha establecido su familia. El mismo apóstol Juan, aproximadamente 40 años después, si no más, en Primera de Juan, capítulo 1:12, Perdón, 3:1. Estaba leyendo de nuevo Juan. 3:1. Primera de Juan 3:1. Eso es. Nos trasladamos 40 años adelante y el apóstol Juan reafirma diciendo, Primera de Juan capítulo 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos recibido cuál amor nos ha dado el Padre porque somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Aquellos que conocen la palabra ahí, recuerden que la estudiamos durante harto tiempo, es la palabra ginosco, que significa no un conocimiento, yo puedo decir, oye, yo conozco a ver, ¿qué personaje importante puede ser? ¿Qué persona importante? No hay ni uno. Ya, pongámosle, vamos a irnos al deporte. No queda otra, pues sí que no vaya a poner un diputado. Pues sí. Ojalá nunca me conozcan. Ya, supongamos Alexis Sánchez. ¿Tú conoces a Alexis Sánchez? El punto es si él te conoce a ti. Eso no es ginosco. Ginosco es que el conocimiento es un conocimiento real. Supongamos que están en la concentración, ¿no es cierto?, allá en el hotel y está toda la gente ahí. Yo le digo, Alexi, Alexi. Y el padre dice, ven, tengo una camiseta para ti. Te va a quedar chica, pero... Ven, ¿cómo está ahí? Esto es ginosco. ¿Ya?
Entonces, ginosco significa que Dios conoce a todos nosotros, incluso a los perdidos, los conoce completamente, pero ahora tiene una relación íntima de amistad y de amor contigo y conmigo, si somos sus hijos. ¿Se entiende? Entonces dice, el mundo no le conoce, por eso le rechaza. Por eso le rechaza. Cuando tú tienes este conocimiento, ¿no es cierto? Significa que efectivamente hay una relación profundamente estrecha, indivisible, y de un amor incondicional de parte de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, es muy importante entender, volvemos a Efesios, cuando dice, como hijos amados. Eso es lo más importante, esa es la relación más importante que tú y yo tenemos en este mundo. Somos hijos de Dios, conozco a Dios y Él me reconoce a mí como su hijo. Como su hijo, hijo mío. Recuerden que la gente dice, ay, todos somos hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Han escuchado esa expresión? No. No todos son hijos de Dios. De hecho, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque no existen gente sin paternidad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tu destino será con Dios o tu destino será con Satanás. Entonces, eso, hermanos, es lo que cuesta, eso es lo que le cuesta digerir al pueblo de Dios. El mundo lo va a rechazar de frentón. De frentón. ¿No es cierto? Ayer en el matrimonio de nuestra querida Isa, se acercó después una persona y me dijo, oiga, me dijo, usted está pasando los límites, me dijo, estoy a punto de pararme e irme. Y yo le dije, usted está en su derecho, pero no me puede quitar a mí el derecho de predicar la palabra de Dios. Esa no es mi opinión. Eso es lo que Dios dice en relación a los matrimonios homosexuales y toda esta cosa de la unión civil, que es la oportunidad que tenemos nosotros para hacer hincapié en cada matrimonio, ¿no es cierto? Así que los que están por casarse, piensen bien a quién van a invitar. Para que no me vayan a decir después que el de vestón rosado se molestó. Perdóname, Señor. Ya. ¿Estamos? Entonces, como hijos amados, somos hijos de Dios y por lo tanto somos amados. Y ese amor se expresa no solamente en darnos lo que queremos, porque esos son padres irresponsables. Todo padre que le da a su hijo lo que quiere es irresponsable porque el niño no sabe qué es lo que quiere. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender esa paternidad de parte de Dios. Y después dice el versículo 2, ahora que soy un hijo amado y tengo claro que soy un hijo amado, dice, y andad en amor. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor. ¿Cuál es el estándar? Porque nosotros podríamos decir andad en amor y lo dejamos hasta ahí. ¿No es cierto? Y como somos creativos, el concepto de amor va a ser muy distinto entre cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué es andar en amor? ¿Qué es andar del amor? En amor. Vuelvo a insistir, si queda hasta ahí, queda a nuestro imaginación, a nuestra visión del amor, a lo que creamos del amor. Soy un hijo amado. Entiendo que Dios me va a guiar y muchas veces me va a colocar en una posición difícil porque me quiere transformar. Y después dice, andad. La palabra, recuerden ahí, es peripateo. También la hemos tratado muchas veces. Peripateo, que significa un presente continuo. No es algo que hago una vez y no lo hago más, o lo hago de manera intermitente. No, es algo permanente, siempre, siempre, siempre. Es la dirección de nuestra vida. Andad en amor, y ahora viene el calco, ¿no es cierto? Como también Cristo nos amó. Ahí está la línea que yo tengo que seguir. Ahí está la línea que yo tengo que trazar. Y Dios me ha dado el poder para hacerlo. Cuando me miro a mí mismo, es imposible que pueda seguir esa línea. Y creo que a ti te debe pasar lo mismo. Pero cuando lo miro a Él y cuando me sujeto a Él, entonces Él me da el poder,
cuando dispongo mi corazón para hacer esa línea, andad en amor como también Cristo nos amó. Recuerden, acabamos de ver un par de capítulos atrás que nos perdonamos como, y viene la raya, Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Esa es la esencia de la doctrina cristiana que nos va transformando en cuanto a nuestro carácter. A nuestro carácter. Como también Cristo nos amó y sigue la línea. ¿Sé qué? Se entregó. Se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? ¿Por él? ¿Para ganar algo él? ¿Para obtener? ¿Para su propio beneficio? ¿Lo necesitaba hacer? No. ¿Por nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos nosotros? Sus hijos. No puedo disociar el contexto anterior. Como hijos amados. Ese es el círculo que tengo que marcar. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque el mismo Efesios dice que Él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes eso tú? No. ¿Lo entiendo yo? Tampoco. Pero ahí está. Ahí está. Si no lo entiendo completamente, ¿me autoriza eso a no predicarlo? ¿Cuánta cosa uno se puede ahorrar humanamente si se salta pasajes? Por eso el estudio sistemático es tan aterrador para muchos pastores. No, que si predico esto se me va a ir la gente, va a empezar y va a haber discusión. Ese no es nuestro problema. Esa no debe ser nuestra medida. Nuestra medida es la predicación de toda la palabra de Dios. La suma de mi palabra es la verdad, dice el Señor. Que es, dicho sea paso, lo que nosotros tenemos como, no diría lema, porque, pero el versículo que nos identifica, y espero que así siempre sea, nos identifica como iglesia. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Como una ofrenda. Y otra palabra que cuesta, sacrificio a Dios en olor fragante, lo que significa que fue acepto a Dios porque fue hecho de la manera correcta, en obediencia a Dios, con el corazón correcto, con la intención correcta, todo era correcto. Por eso es que nuestro sacrificio era imposible que pudiera pagar nada, porque lo haríamos de la manera incorrecta, con el corazón incorrecto, ya voy a morir por ti. Estamos liquidados. Entonces Dios dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como dice mi hermano Sergio, pon tu nombre ahí. Si eres un hijo, una hija de Dios, ando en amor. Ese amor es como la forma en que Cristo me amó. Me entrego por amor a otros, me sacrifico por amor a otros y puedo estar tranquilo de que ese sacrificio no es para ser alabado, no es ni siquiera muchas veces para ser valorado. Si lo hacemos con esa intención, entonces ya estamos mal. ¿Se entiende? Entonces, esa vez, ¿es realmente este sacrificio que estoy haciendo un olor fragante a Dios? ¿Es realmente un olor fragante a Dios? Por eso es que esto está para los cristianos. Porque los cristianos tienen el Espíritu Santo, tienen la nueva vida en él o en ella. Es esa nueva vida. Cuando la palabra dice, echad mano de la vida eterna, es una manera de decir, echad mano a la vida espiritual que hay en ti. No eches manos a tu naturaleza carnal. Mi naturaleza carnal está caída, corrompida, podrida, y lo único que va a salir de ahí es maldad. Si quiero hacer y seguir el calco de la figura que Dios ha preestablecido, entonces
tengo que echar mano a lo que Él me ha dado. No hay nada de lo que yo tengo que pueda ayudarme a seguir esto, hermano. Por eso, si tú tienes una relación con Dios escasa o nula, es imposible. Y tu calco va a ser un mamarracho. Cualquier cosa. Y muchas veces está tan contristado el Espíritu Santo que tú vas a mirar esa hoja y la vas a encontrar linda. Así es, pues. Así tiene que ser. ¿Por qué? Hay alguna parte del proceso que está fallando. Tu relación con Dios, tu amor, esto, no sé. Pero el calco de Dios es bien claro. La línea que Dios traza es bien claro. Bien clara. Ante cualquier circunstancia y en cualquier circunstancia. Hay mucha gente que se llama cristiana. Y nosotros no somos nadie para juzgar si lo es o no lo es. Pero ¿qué dice la palabra? Una forma muy sabia. Por sus frutos se conoce. Es tan sencillo esto porque... Y Jesús dice ahí, por sus frutos se conoce. El árbol bueno va a dar buenos frutos. El árbol malo va a dar malos frutos. Si aquí tienes un árbol que dice ser bueno, pero está lleno de frutos malos, o la tendencia son frutos malos, entonces apártate de los tales. Apártate de los tales. Entonces, esto, hermanos, es crítico dentro de nuestro concepto. Eso no es un juicio, eso es una cosa que se llama y que los cristianos han perdido, y por eso es que la iglesia está como está, el discernimiento. El discernimiento. Porque aún esa persona debe ser afecta a nuestro amor. Pero eso no significa que nosotros le consideremos hijo o hija. Hijo e hija. ¿Por qué? Porque un hijo o una hija de Dios tiene un sello único. Único. Y no estoy hablando de las habituales dificultades que tenemos nosotros como cristianos en nuestro propio peripateo, andar hasta que lleguemos a la ciudad celestial, donde todos los pastores entregaremos a las ovejas de Dios, porque usted es una oveja de Dios, ¿no es cierto? Y entonces iremos por fin. Por fin. Aquí está el Señor. Y cuando uno se da vuelta, momento. Tengo que hablar contigo, hacer cuentas contigo. Tengo un tiempo. Por eso dice, no se hagan muchos maestros entre ustedes, porque van a recibir doble, doble, ¿no es cierto? Juicio. No un juicio de perdición y salvación. Está hablando de un juicio de hacer cuentas con Dios. De hacer cuentas con Dios. Por eso es temerario lo que hacen muchos. Que yo creo, honestamente, que por esos frutos no son cristianos. Y por eso es que tenemos tan poca relación con otros, entre comillas, ministerios. Quizás Dios me llame la atención un día por eso, pero no podemos, no debemos, no debemos. No se trata de vivir como llanero solitario, no. Se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en la Biblia, nunca jamás la mayoría tiene la razón. Siempre es la minoría. Camino estrecho, puerta angosta, ¿no es cierto? Pocos, remanente, son las palabras que hacen alusión a quienes son la verdadera familia de Dios. Entonces, hermano, andar en amor, como Cristo nos amó, es la meta, porque somos hijos de Dios y somos hijos amados. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, esto también para nosotros como somos hijos de Dios. Recuerde eso, tenga en mente, esta palabra para un hijo, una hija de Dios. Es para nosotros. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué cosa? Paz para con Dios. Si no hemos sido justificados por la fe, si alguien no ha sido justificado por la fe, quiero decirle que es enemigo de Dios. Y Dios a sus enemigos los va a destruir. Eso es lo que dice. Para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que hicimos nosotros, no es algo que merecíamos, no es algo ni siquiera que queríamos. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia? Fíjense, aquí empiezan los beneficios. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, sino que también, la otra parte, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, no tu amor, no mi amor, no el amor del mundo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes capacidad de amar sobrenatural. Sobrenatural. Porque Dios ha derramado su amor en sus hijos. Su amor no es un amor como el amor romántico o el amor filial. El amor romántico en un matrimonio puede tener altos y bajos y los va a tener. Pero si nos casamos para tener siempre amor romántico, mejor hagámosle un favor a la sociedad y no nos casemos. Porque el amor que une es el amor ágape. El amor ágape tiene una descripción en el griego que es gigantesca. Pero hay tres cosas que lo definen. Primero, sacrificado. Segundo, incondicional. Y tercero, desinteresado. Dios santo, ¿quién puede cumplir esto? Solo aquellos que han nacido de nuevo. Amor ágape, sacrificado, incondicional, desinteresado. Sacrificado, incondicional y desinteresado. Diametralmente opuesto al amor del mundo. Cuando los matrimonios se gestan en función única y exclusivamente del amor, ¿no es cierto?, romántico, entonces están condenados al fracaso o, en el mejor de los casos, a aguantarse. ¿Hay amor romántico en el matrimonio? Claro que sí. ¿Hay que mantener viva esa llama? Sí, también. Pero lo que sostiene el amor, lo que sostiene el matrimonio, es este amor. Sacrificado. Sacrificado. Eso significa, ¿qué es un sacrificio? Es dejar de hacer algo que yo quiero y me encanta, y hacer algo que no quiero y no me gusta, pero que le hace feliz. Le hace feliz. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero muy, muy, muy banal, y ustedes pueden pensar que, bah, la tontera, pero para mí lo es. Yo no tengo crisis de pánico, a mí me cargan las masas, las multitudes. Nunca jamás durante años fui a la feria. Ahora voy a la feria, choco con la gente, tengo el olor a pescado acá. Me pisan las patas. Estoy con dos carros así, un poco en cuestión acá, y la Adri que, ay, pero es que allá estaba 10 pesos más barato. Pero que... compra aquí, por favor, si son las mismas cuestiones. Resumen, la hora que estamos en la feria. 400 pesos, Dios. Pero es parte del arte. Ay, para allá, compadre, no sé. Y así las cuestiones. Pero ella es feliz. Yo soy infeliz. Eso es amor ágape. Eso es amor ágape. O sentarse en una película esta romántica que tú sabes que va a terminar la cuestión. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros, eso multiplícalo por sacrificios quizás mucho más grandes y por situaciones que son... Pero normalmente las situaciones cotidianas, hermano, son las que en definitiva definen muchas veces una buena o una mala relación entre alguien. Y sobre todo a nivel del matrimonio. Por eso es que cuando dice andad en amor, como Cristo. Cristo no fue, ¿no es cierto?, porque no es un masoquista, mi Señor. Él no fue a la cruz y dijo, ¡ay, qué rico! ¡Ya, ya! Y sentir los clavos y esto. Y... No.
pero lo hizo porque me amó antes que yo siquiera existiera, antes de la fundación del mundo. Entonces, es una palabra muy grande. El amor que dice acá, cuando dice andad en amor, se está refiriendo al amor ágape. Por eso dice cómo Cristo nos amó. Ese es el estándar de un cristiano. ¿Lo alcanzamos siempre? Por supuesto que no. Pero esa debe ser la dirección de tu vida. Y cada noche, cada día, ¿no es cierto?, hacer ese balance necesario que muchas veces escasea en nosotros, de tomarse unos minutos antes de dormir, orar, agradecer, pero también analizar, pedir perdón, ¿no es cierto?, pedir perdón y dormir con el deseo de cambiar, de ser distinto, de ser a la imagen de Cristo, de ser un calco de Jesús. Estos dos sábados me he salvado porque no había matrimonio. De la feria, ¿qué más hacer? Ya. Para terminar, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. En este andar en amor. Segunda de Pedro, a ver, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y tened entendido, perdón, desde el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, acaba de describir lo que va a ser el fin del mundo, el apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Estás procurando eso? ¿Estoy procurando yo eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estamos verdaderamente procurando esto? Y sigue el versículo 15 para entender todo lo que viene después. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Créanme que Pedrito no entendía completamente ni el tema de la elección, de la transformación. Para él también era difícil. Y si era difícil para Pedro, imagínate para mí o para ti. Pero no las anula. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué empiezan a hacer? A torcer. Porque no les gusta. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Está validando con esto, Pedro, todo el catastro teológico del cristianismo que está en las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Así que, versículo 17, vosotros, oh amados, otra vez, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Error de los inicuos. El error no es Jesús no es Dios. El error hoy no es Jesús no existió. El error hoy es decir que la Escritura no dice lo que dice. Que la Escritura no dice lo que dice. Tomar la Escritura, torcerla para fines propios. Usar la Escritura de manera sesgada para producir un efecto carnal y no un efecto espiritual. Antes bien, crecer en la gracia, o sea, el amor ágape en un cristiano no solamente existe porque está el Espíritu Santo, sino que también tiene la capacidad de crecer en la gracia, y ese crecimiento va de la mano con ¿qué? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia es sinónimo de crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo crezco en el conocimiento de Cristo? ¿Cuál es el contexto de los versículos anteriores? Está hablando de la Escritura. Está hablando de la Escritura, de lo que Pablo escribió y que Pedro no alcanza a entender completamente, pero
lo nivela al mismo estado del resto de las Escrituras, como dice al final del versículo 16. Por lo tanto, el tema es que conocemos a Cristo a través de la Escritura, y Dios, por medio del Espíritu Santo, usa la Escritura para que tú y yo podamos seguir la línea que Dios ya ha preestablecido. Si tú no puedes seguir la línea y eres verdaderamente un hijo de Dios, entonces tú tienes el Espíritu Santo constrito. Y eso significa que tienes que hacer un paralelo, porque si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Si no eres un hijo de Dios, lo más probable es que ni quieras seguir eso. No te interese. Es más, lo aborrezcas. Lo encuentres absolutamente tirado a las mechas. Hay alguno acá que no podrían hacer eso. Absolutamente tirado a las mechas. No podría. No quiero. No quiero y no hay forma. Un cristiano muchas veces no llega al punto, aunque muy bajo llegue, siempre el Espíritu Santo le va a decir que está mal, aunque se resista al principio, pero no va a llegar un punto en que va a decir, no quiero esta cuestión, no me interesa y no quiero saber nunca más de esto. Tenlo por gentil, dice la Escritura. No sabes si es, pero tenlo. ¿Se entiende eso? Ay, tú no eres nadie para juzgar si es o no es. No, yo no soy nadie, ni para esto ni para nada. Pero la distancia que tengo que mantener es la que Dios me dice. La distancia. Tenlo por gentil. Tenlo por gentil. Si se produce el milagro, ya es otra cosa. Pero mientras tanto, tenlo por gentil. Es decir, y las cosas son bien complicadas en eso, hermano. Porque nosotros tenemos un problema con el sentimentalismo a todo nivel. A todo nivel. ¿No es cierto? Y siempre como que le buscamos. No, por los frutos se conoce. ¿Cierto? Dice, antes bien creced en la gracia. Un hijo de Dios no solamente tiene el amor de Dios, sino que además la capacidad sobrenatural de que ese amor crezca. Es decir, hoy debiera amar como Cristo me amó un poquito más que ayer. Si verdaderamente estoy, ¿no es cierto?, conociendo a mi Salvador, y termina diciendo el apóstol Pablo, a Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Un hijo, una hija de Dios va a andar en amor. Su andar no va a ser perfecto, pero va a andar en amor. La vida de los discípulos, de los apóstoles, no fue perfecta. Pero fue tan impactante que los fariseos dijeron, inevitablemente, estos estuvieron con Jesús. A veces la gente puede decir de nosotros, este estuvo con el diablo. No sé con quién estuvo, pero con Jesús no estuvo. Y eso es por la forma como respondemos, con la forma como decimos muchas veces las cosas. Ahora, ¿un hijo de Dios puede caer en eso? Claro que sí, pero para eso está el arrepentimiento. Hermanos, esto es fundamental dentro de nuestra formación. La carta a los Efesios, que nos ha llevado prácticamente todo el año 2015, es una carta eminentemente doctrinal. Doctrinal. Y es una carta que tú y yo tenemos que leer por lo menos una vez al mes. Una vez al mes. Y recordarnos cada una de esas cosas. Estudiarla recurrentemente. ¿Sabes tú? Los libros del Antiguo Testamento, a veces la gente se queda pegada en los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son básicamente históricos. Por supuesto que hay principios de Dios ahí, pero la consumación de ese plan está en el Nuevo Testamento. No se trata de esto que no tenga importancia. Por supuesto, toda la palabra de Dios tiene importancia. Pero la luz, ¿no es cierto?, que Jesús trajo es la consumación de todo lo que escribió antes. Por eso es que las epístolas no las puedo estudiar. Por supuesto, tengo que tener un antecedente histórico y una serie de otras cosas, pero las epístolas son para leerlas, estudiarlas, porque son actuales. Es como debo ser. Y yo sé que no puedo ser así. Por lo tanto, tengo que aprender
a que la gracia de Dios crezca en mí. Y la única persona que puede enseñarme eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Me va a enseñar a vivir como Jesús. Me va a enseñar a vivir como Jesús. Cuando muera, ¿habré alcanzado la meta? Claro que no. El apóstol Pablo, quien después de Jesucristo, desde el punto de vista de la importancia que tiene en la formación de la iglesia y del cristianismo, es el personaje más prominente. Él dijo, dicen algunos días, pero pueden haber sido horas antes de ser decapitado. No que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dice, me sigo extendiendo hacia adelante. Ese es el corazón de un cristiano verdadero, de un hijo, una hija de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar?